Es momento de presentar al centro del juego, a los hombres que llegan para dar todo en esta plaza, demostrando que ser jinete no es cualquier cosa, y ser de los elegantes de la sierra es una bendición. Esta es la palomilla, la consentida, elegantes de la sierra. Que recorren pueblos y estados, respetando cada plaza donde montan, levantando el sombrero para saludar al público. Jinetes orgullosos de cortar espuelas y chaparreras, de cortar espuelas y chaparreras, arriesgando la vida para desafiar al peligro. Porque para montar se necesita llevar la adrenalina en las venas. Esta palomilla no le teme a nada, la consentida. Elegantes de la sierra que comanda a compañero también locutor en trabajo en esta tarde noche. Nada, es solamente una jugada amistosa, muchachos. Es para que usted se divierta, así es que acomódense hoy bonito, disfruten la jugada, señores, porque se llegó la fecha, por eso voy a pedirle a la gente hoy, pues toda la gente que ya está, de verdad, muchachos, hoy reunida con nosotros, vamos a ponerle fuerte el aplauso al Santísimo Patrón San Bartolomé. ¡Venga el aplauso, señores! ¡Venga bonito, que se escuche hasta el cielo, muchachos! De igual manera, los jinetes, hoy que Dios los bendiga, muchachos, como siempre se los he dicho, en todas las plazas donde los presentamos, que todos regresemos con bien a casa para que, como mañana, muchachos, vayamos a otro lado a trabajar. Pues, lo hemos dicho y siempre será cierto, el que entra a un ruedo, ese jinete ganadero. Estilos de las montas que hay en México, retal de grapa y la espuela al cincho. Percances muy graves con jinetes muy lastimados, muchachos, que a lo mejor usted no aplaude un porrazo y nosotros. ¡Vamos!
ha llegado a un buen nivel. No es lo máximo, el hombre todavía tiene más que darle. Sinaloense de la Rusia, para todos ustedes en esta tarde noche, enfrentando a un golazo llamado el orgullo de Rancho Los Primos, condiciones frente de grapa al estilo colimense, las dos piernas a la media tabla y las dos manos a la salgüeña. Thank you.